Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión, por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Más dudas que aciertos. México perdió 1-2 ante Suecia en el último amistoso previo a Qatar 2022. En el último partido de preparación, los aztecas no pudieron sumar una victoria en el Estadio Municipal Montilivi de España. Ahora viajarán a Qatar para participar de la Copa del Mundo. ¡Y gol! ¡Gol de Suecia! ¡Gol de Roden Edu! El dorsal número 8 le pega al tricolor. En 54 minutos comienza a repetirse la historia, Edu. Los fantasmas del último mundial. México está perdiendo contra Suecia en Girona. Maldita sea mi vida, maldito seamos todos. Riggs, gol de Suecia en 54 minutos. Una pelota, un contragolpe que se encontró el conjunto europeo. Desbordaron en el área, la cepillaron porque nadie llegó al centro. Y yo me pregunto, ¿dónde estaba Gallardo? Riggs Roden que le gana completamente la... ¿Será que en ese grupo C terminan avanzando Polonia y Argentina? Es uno de los escenarios, está presente esa predicción en demasiados pronósticos. No hay que descartarlo, pero te lo dije, ir en desventaja contra Suecia te sirve como una práctica para un escenario muy probable. Herrera en el trazo filtrado para México. Se va Alexis Vega, puede ser para México. Llega el Chucky, viene Vega. ¡Y gol! ¡De México! Una carrera impresionante de Alexis Vega, dejando en su espalda a todos los suecos. Entró al área con una clase monumental. Termina derrotando a Christopher Norfell. ¡Qué bien la hizo el futbolista del Guadalajara! México en 59 minutos empata el partido en Girona. Un balón filtrado de Héctor Herrera, Rix, que se lo sacó cuando nadie más lo esperaba. No estaba en posición adelantada Alexis Vega, que pegó una carrera monstruosa. Endemoniado se fue el delantero de las Chivas. Tenía posibilidades de pasarle al Chucky Lozano, pero prefirió definir. Y qué bueno que lo hizo. Rix la mandó a guardar a Alexis. Australia, saludos en Afganistán. Ahí entre bombazos, Rix, saludos hasta Utah. Besos a Dallas, saludos a California. Corner. El tiro de esquina de Suecia que queda suelto. ¡Y gol! ¡Gol de Matías Svanberg! Un tiro colocado con la parte interior del pie derecho. ¡Qué manera de prender la pelota pegadita al césped, Edu! Svanberg que se disfraza de Toni Kroos. Me quiero sacar los ojos, Rix. Yo ya con mi bandera en el pecho, con el escudo nacional tatuado, Rix, voy a ir con el láser a que me lo quiten. Gol de Suecia, gol del conjunto europeo, un gol con fortuna, un córner que no había llegado a nada, pero que con un rebote le llegó a las piernas de Matías Svanberg, y con una elegancia, Rix, una maestría, lo festeja con una sobriedad exquisita. ¡Qué golazo de Suecia! Pegadito al palo de la izquierda de Ochoa, nada que hacer para el arquero otra vez. No alcanzaba a llegar a esa pelota nunca. Aunque creo que aquí se pudo haber olvidado. Y el balón vuelve a los pies de Andrés Guardado, adelantando sus líneas, tirando varios elementos al área, pero México no puede llegar, no puede generar. Se ha cumplido ya el tiempo estipulado por el cuarto árbitro. El Chucky Lozano que se anima, Romo que no se la regresa, prefiere hacer la individual, abren hacia la banda, puede venir el centro. Así lo hace Néstor Araujo, Alexis Vega que no la puede bajar. Guardado le puede pegar. El rebote para Vega, la zaga de Suecia bien parada. Y el referee central, Edu, que dice, no hay tiempo para más. México, en el último compromiso de preparación, antes de acudir a la máxima fiesta del fútbol, termina cayendo derrotado contra Suecia. Últimos segundos del partido que fueron cardíacos. México lo intentó como lo debió haber hecho a lo largo de los segundos 45 minutos. Todo el mundo dentro del área, todo el mundo a meter los centros. Fue imposible para México rescatar el empate. Rix lo intentaron hasta la última instancia, pero al final habrá que sacar las conclusiones. Se acabó el partido. Rix, México cayó frente a los europeos. México pierde, Edo, y hay que ver qué lectura le damos a este resultado, porque sin lugar a dudas, si el entorno ya estaba bravo, si la gente no creía en el Tata, ahora ¿dónde se va a meter, Edu? ¿Dónde se va a esconder Martino? Un golpazo interesante, importante y lamentable para el Tri perder tu último partido de preparación. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible.
y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.